Buenas tardes. El programa sociocultural Siembra de Lectores se complace en presentar este mes en su faceta de encuentro a uno de los mejores poetas panameños, Porfirio Salazar, miembro fundador de Siembra de Lectores y del Círculo de Lectores Milenio en Agua Dulce, con la coordinación de Aura Méndez de Canova y la colaboración del doctor Cristóbal Canova. El poeta Porfirio Salazar ha ganado varios galardones, entre ellos varias veces el premio Ricardo Miró. El poeta David N.G., licenciado técnico en ingeniería en la Universidad Tecnológica de Panamá, premio nacional de poesía joven Gustavo Batista Cedeño 2020, que ha publicado Puente de Jade y casi 25 poemas 2010, nos leerá una breve semblanza del poeta Porfirio Salazar. Muy bien, buenas tardes, señoras, señores, muchas gracias por la presentación. Es un gusto para mí estar esta tarde con ustedes y un honor presentar al poeta y amigo Porfirio Salazar. Porfirio Salazar, poeta y ensayista, magíster en Derecho por la Universidad de Panamá, actualmente ocupa el cargo de defensor público en Coclé, con una trayectoria de 23 años de servicio en el órgano judicial. Entre numerosos galardones, es premio Ricardo Miró de Poesía 1998 y 1999, premio Miró de Ensayo en el 2009 y premio Centroamericano Rogelio Sinán Poesía en el año 2008. Con ustedes, el poeta Porfirio. Gracias, poeta David NG. Gracias a Rosmarie Tapia por darme la tarde del día de hoy, la soleada tarde de hoy, por lo menos soleada aquí en Peronumé, en mi casa. Saludos especiales a Marie-Christine Seguin, mi traductora al francés, que está en pantalla, y Aurita de Canova, gestora cultural y poeta, que siempre nos acoge en Siembra de Lectores en Agua Dulce. Agradezco profundamente a Rosmarie esta hermosísima oportunidad de leer algo de mi poesía. Voy a iniciar este recital poético con un poema del libro Selva, titulado Elegía del Olvido, y dice así: como unos ojos de nieve que me buscan, como un espectro radiante que nos mira, me busco en todas las muertes escondidas y me pierdo en el ayer perdido, como una mano trémula de espasmo, como un brazo de rocío en la mañana me toco, como si esas manos pudieran ser las ansias, como si esas manos ya no fueran mías. Beso las rosas y los mirtos de mi huerta y hallo nuevamente la misma vida mía, como un aire que sopla me respiro, como un horario que nos hiere me reparto entre la angustia, como un olvido en el ayer perdido vuelvo. Puertas. Abro la puerta y ausculto tu mirada. Abro ventanas y bebo el manantial del astro. Abro la puerta al amor como una casa. Abro puertas en la piel, entrada al reino de los besos. Vivo y resucito en la casa de tu espejo, en tu presencia toco el mundo. Siguiendo un poquito el formato de Rosmarie, pues, anécdotas de mi vida, tengo muchísimas. Siempre fui un niño apasionado de la literatura, apasionado de la poesía. Mi papá era bibliotecario aquí en Peronomé, fundó la Biblioteca Pública de Peronomé. Así que me crié entre libros. Comencé estudiando música clásica, flauta, porque mi padre es músico. Y siempre digo esta anécdota, porque creo que llegué a la poesía de la mano de la música. Y eso es bien importante. Mi poesía siempre ha tomado en cuenta la musicalidad de las palabras
darle un énfasis al mensaje, a esa crónica sentimental que yo quiero darle al lector sin olvidar nunca ni el registro ni la forma. Porque no hay que olvidar de que la poesía es un arte emparentada con la música. Así que esos fueron mis inicios, ¿verdad? Voy a leerles de mi libro Selva el poema titulado Elegía del árbol, y dice así: copa de frondas para la voz del aire, aliento vertical ante la luz del día, árbol solitario, antena de resina para el amor, amanecer del beso. ¿Cómo has podido morir? ¿Cómo ha podido desfallecer tu aroma palpitante entre tu verde irradiación? Fruto suave, origen del adagio en el pico de la alondra, nimbas tu largo cuerpo en el espacio y rotas tus ramas tan solas de olvido. Me miran a ver si reconozco la verdad que nombras, esa verdad del lirio que nos duele, esa triste verdad de que morimos como el girasol para nacer en la eternidad de una rosa. Eres, de alguna extraña forma, la reencarnación de la serenidad, alejado de ti el fantasma del delirio. Estuviste más cerca de la ninfa del sueño. Pasa tu alma, pasa tu raíz, que en la tierra jamás fue osamenta de sepulcro, sino entraña de miel para la vida. Marcha, libérate del hacha y duerme, duerme, árbol callado, duerme ahora. Conocerás un sueño muy distinto al sueño de la noche, al sueño de los hombres. Esa es mi primera etapa lírica de mi libro Selva. Estaba en mis 20 y tantos años. Voy a entrar ya a otro ciclo importante de mi poesía, que es el libro titulado No reinarán las ruinas para siempre. Premio Miró 1998. Poema cuarto, y dice así: hay que plantar abrazos donde existen iracundos rituales de despojo, hay que poblar la casa de ternura y que los hijos coman en la mesa el pan de la tristeza, el pan del goce, porque el pan si no alcanza se comparte como el fruto, la tierra y la morada. En las horas heridas de fastidio, cuando la muerte empieza su embestida, hay que estar listos, siempre vigilantes, para matar la garra que nos muerde, el viejo amor, el cuerpo y sus deseos, forjados en la piel de otras caricias. Hay que limpiar la casa del martirio, hay que comer del pan de la esperanza. Del libro Ritos por la Paz y otros rencores, les leo Harapos. Este es el premio Miró 1999. El niño de la calle tiene un motín de ansias crudas. Anochece su mirada en medio del día y junto al día anochece en el miedo. Pícaro habitante, teje su dolor con los hilos de una enferma esperanza. El niño de la calle es un guerrero. Un hermoso rencor como olor a tierra después de una larga llovizna. Sabe su juego y no teme al alba. Sabe su lucha y luchando cada mañana anochece. Pobrecito del aire, cuerpo de la compasión. Si crece puede ser arma o palabra. Si llega algo extraño será. Si llega y le asignan un turno. Si llega y no muere. Arjamedón está cerca, y dice así: el premio Miró 1999, y dice así: igual al uniforme del hambre con que suelen vestirse los días de la pena, es el ropaje del amor, del grito y del latido. Hay tantos disparos en el aire
y tanta sangre de inocentes todavía que nadie ha escrito la crónica oficial de la tragedia. Solos perdidos con el cadáver de una flor sedienta, creciendo en los jardines habitados por el viento, hemos crecido y nuestra suciedad se ha ido puliendo desde adentro y ya no es posible distinguir la noche de la sombra, la ausencia tibia del silencio. Vendrán días peores, ya lo creo, y seguirán los pasos y caerán en la terraza donde se encienden los oscuros caminos y otras pestes. Solos perdidos, perdidos siempre callados, consumados en el rezo de un Dios inocente que bajará, espero, con el ropaje humano a explicarnos qué pasó, a decirnos quién cerró las puertas encendidas del crepúsculo, a revelarnos quién arrojó al río de la derrota el filo de la esperanza. Porque si cada hombre siembra el pan y en el río donde brota el mar hay un camino por abrir, habrá sosiego y paz y siempre habrá otro río. Porque cuando dos alas se juntan, 1,000,000 se abren a la resistencia por no partir el vuelo. Porque cuando se abren los ojos para ver el camino, la noche y el día vuelven a brillar de otro modo, sin aquel uniforme de hambre con que suelen vestirse los días de la pena. Voy a concluir este ciclo de mi poesía. Es una poesía intensa, de corte existencial, muy apegado a hacer una crónica emocional y filosófica de la realidad actual, con el libro ganador del premio Rogelio Sinán, Animal Sombra Mía, traducido por Marie-Christine Seguin al francés. Y dice así el primer poema. Aullido. Todo ha sido un poco duro, menos llorar. El llanto siempre estuvo sacudiéndonos las ramas interiores que le dieron abrigo al corazón y sirvieron de leña a los inviernos del pesar. Todo ha sido un poco piedra. El mundo no creyó la versión de la ceniza, no entendió la vida escrita entre la piedra. Llanto, multitud, navío, invierno, aliento en la avidez, liturgia del fuego en la amargura de los ídolos, aquí y ahora el mismo infierno, nada mejor que el mundo, nada peor. La herida y la grieta. Todos labramos el barro de la opulencia, aunque seamos pobres. Todos en las bodegas del dinero, con nuestros sueños de páramo en el ansia, con nuestra mente en el festín de ser cántaros de plata en el mercado de los oprimidos, de ser nada hecha de piedra contra el río que nos colma, una moneda al aire, escarosello en tu conciencia. Con ojos asustados, hundidos de sepulcro, no quiero libertar los bisontes de la ira, ni apresar los pájaros del miedo, aquí murmullos salpicados de muerte, huidizos en el mármol. Un día, sin atuendos que definan la tragedia de haber vivido vigilados, la cara se nos caerá con todo y rostro, y no habrá nada que podemos hacer contra las fotos y el destierro, contra las culpas que inventaron los culpables. Los labios del hambriento nos dirán la verdad. Sigo con mi animal sombra mía, y dice así. Mundo vacío. Todo es tan raro a esta hora del día. Los viejos no caminan por la calle, ni están prendidas las hogueras a lo lejos. Es como si los meses danzaran hacia atrás y estuviéramos postrados en el reino del polvo. Parece que la vida se ha marchado y que solo gime el murmullo, la osamenta del aire golpeando los labios sin decir palabra. Están... Uno de mis poemarios favoritos es No reinarán las ruinas para siempre. Es más, en El retorno de los bárbaros yo tengo un epígrafe. Es una poesía fuerte, es una poesía implacable.
Sin embargo, hace unas semanas leí un soneto de Porfirio, poesía mística, y quedé encantada. ¿Cómo un poeta puede oscilar entre la dureza, la energía, la denuncia y la ternura? Me encantó esa fase de Porfirio. Sí, ya antes que nada, pues ustedes saben que Porfirio es un poeta coclesano, laureado, es un poeta impresionante. Una de sus características es la variedad de espíritu en la poesía de Porfirio. Es un poeta entregado, él le canta al mar, a la muerte, al amor, a la juventud, a la patria, a su terruño, un ambiente vegetativo, a la casa. Es un poeta con mucha estilística y realmente a mí me encanta, creo que uno de mis poetas, ¿no? Muy leídos, me encanta la entrega, todos los recursos que Porfirio usa. Y su poesía late. Él mismo en poesía, Porfirio, ¿no? En la poesía libre, también usa mucho lo que es la rima. Es un estilo que él tiene, que a pesar que es libre, el oído no, vibra con emoción. Es un poeta de emoción. Un día de Porfirio, interesante. Aquí él hace esto, un compendio en su poética de 1995. A 1900, aquí vamos a leer un fragmento del libro Poesía, 1925-1998. El siguiente fragmento. Fragmento 6. Aquí la noche no existe, solo en el viento, en la tarde de las mareas. Rugientes, capitán de la bruma, encuentro al ruiseñor cuya frente encendida es un celaje de estrella. Hallo las piedras del ocaso perdido, el gesto sencillo de un juguete de infancia. Esta es una elegía muy bonita. Acá también podemos compartirle otro poema, el poema 15. Lo importante es vivir con el licor de la luna, sollozar entre las escaleras de las brisas y repetir hasta el cansancio que la vida es una como el aliento, como la palabra, como ecos mundos interiores y distantes, pero aquí dormidos justo en el sitio donde uno anida el alma, donde teje sus misterios la rosa de bruma en los panales de la piel. Es una elegía número 15. La muerte llega como cordero de furias, llega como 100 bufandas funerales y un puñal y una sábana. La muerte llega y no avisa su correo, porque a nadie teme, ni a nadie espía. Es matriarca de ojos y de sierpes, de verdes infiernos y balanzas que pesan solo en engendros, devorados por la ausencia. Tu muerte verdadera llenó de luto la casa donde nos reunimos los poetas a cantar nuestras congojas. La muerte en tu cuerpo no es más grande que la eternidad de tu poema. Yo quiero enviarle un mensaje a Porfirio, que ya yo conocía su poesía, que me gusta ese contacto que él tiene con emocional, ese sentimiento profundo, esa vivencia que expresa de una manera hermosa. Y verdaderamente me encanta su poesía y le deseo éxito en su trayectoria. El poeta Porfirio Salazar, es una lástima pues que la tecnología no nos ha dejado apreciar en la magnitud todo el aporte cultural literario que hace usted con su pluma, pero me llamó mucho la atención la fusión del existencialismo, sobre todo,
el rejuego que tiene de las emociones de la muerte, de la vida y el amor. Y también un culto que hay en lo que es una cultura sacramental, es lo que yo puedo palpar. Un culto muy que fusiona tremendamente y sacude a quien está escuchándole. Le auguro muchos éxitos y complacida de estar esta tarde entre tanta gente tan bonita y apreciada por nosotros. Gracias, Olguita. Estela. Ay, desde Boston. Le doy un saludo muy especial a Porfirio. Me encantó. Yo no te conocía, pero ahora que te conozco, wow, quiero leer todo, porque yo creo que no solo tu poesía viene de la mano de la música, sino viene de la mano de la pintura, las imágenes que tiene. Yo prácticamente volé, veía cosas hermosas. Entonces, te felicito, me encantó conocerte y bueno, muchas felicidades para el futuro, que sigas escribiendo tan bello. Gracias. Laura, la coordinadora de los círculos de lectura de Chiriquí. Adelante, Laura. Bueno, muy bellos sus poemas, Porfirio, y no lo conocía, pues igual que Estela, pues yo tampoco lo conocía, y fue un grato placer haber conocido de usted y de sus poemas. Y le deseo muchos éxitos para el futuro y que continúe ganando muchos premios literarios. Saludos desde David Chiriquí. El doctor Cristóbal Canova, que es el apoyo más grande que tiene ahorita en esa titánica labor del Círculo Milenio y todo Coclé. Adelante, Cristóbal. Muy buenas tardes a todos. Para el poeta Porfirio, mis felicitaciones por su gran producción literaria, ya que lo conocemos ya desde hace muchos años y tiene mucha versatilidad en diferentes géneros, tanto ensayo, poesía y una gama de actividad literaria, como siempre, y que estamos siempre apoyando. Gracias. Gracias, Cristóbal. Bueno, de un comentario que hice de la poesía de Porfirio. Este lo hice basado en un poema, pero solamente le valió un fragmento para que vean entonces la visión. A veces el silencio quiere devorar sus campanarios, el silencio cómplice, el silencio impuesto por el susurro del miedo, pero ella sale de su armario y vuela pájaro, nube, mariposa. La hago llorar, lágrimas de sal, y me hace llorar con su poder, espada, que arde en las sienes, en el púlpito del cuerpo, donde el asombro oficia sus rituales. Y aquí entonces le voy a comentar sobre este poema, que es largo, solo leí un fragmento, Guitarra de Fe. Este poema es extraído del libro de él, que me gusta mucho, Guitarra de Fe. Comulgo totalmente con esta poesía, donde hay variedad de espíritu, cada verso con su destello intimista. Es una escenografía donde laten las noches, la sombra, las arenas, la patria, el mar, la casa, los sentimientos se amalgaman entre la belleza, la nostalgia y las reflexiones amorosas, ya que amar y ser amar pareciese que es la búsqueda eterna del hombre. Afloran en este libro el discurso poético silencios que lloran. Llora la soledad, llora el atardecer, invade la nostalgia callada y paralelamente el dolor que reconforta. Sale a flote el desconsuelo de la infancia e igual la resurrección de un ave, tal vez como un renacer que buscamos inconscientemente. A pesar que se vive en un mundo inestable, se ama y se vive, pero ladra el dolor. Pero ellos nos sostienen,
el enigma de los ángeles en el discurso como vía de consuelo, fe, puede concluir y reiterar que amar y llorar sostiene la vida. Este basado en este libro, Guitarras de Fe, el fragmento que leí, Guitarras de Fe. Interesante la poesía de Porfirio. Es una poesía, la dualidad es lo que me encanta en poesía. La poesía fuerte, contestataria, dura. Y la poesía, yo leí en estos días un soneto místico y quedé maravillada de la capacidad que él tiene de oscilar entre estas dos corrientes. A los asistentes, muchas gracias, lo mismo que a los de Siembra de Lectores. Siempre.